Y bueno, pues señoras, señores, aquí en La Mejor tenemos el honor de recibir a un nuevo talento, mi querido conejo, 20 añitos nada más y ya está dando duro de qué hablar. Está con nosotros en La Mejor FM 97.7, mi compadre Misael Espinosa. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, qué lindísimo conejo y Rosa. Un gustazo y muy agradecido porque me den este espacio y estar con ustedes esta bonita tarde. Pues muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, Misael, lo primero, platícanos quién es Misael Espinosa. 20 años, carnal. Ay, sí. Así es, así es. Realmente soy un joven soñador que está buscando un sueño y está trabajando por realmente hacer esto realidad, que es en la música, que es en el regional mexicano que tanto amo. Es un género en el que me llena de orgullo y sobre todo me siento muy emocionado y muy contento de que me den la oportunidad, sobre todo, ¿no? Mi gente, mi raza, las familias mexicanas, de ser un embajador más de esta música que tanto amo y que tanto me llena de orgullo de llevar en la sangre y de ahora, ¿no? Poner mi granito de arena para, bueno, meter ahora nuestro estilo propio y pues dar una nueva propuesta dentro del regional. Y oye, ¿y de dónde nace esa, pues ahora sí que gusto por la música, ¿no? O sea, vienes de familia de músicos, cuéntanos un poquito de tus antecedentes, ¿verdad? Y cómo llegas a la música y le dices a tu familia, yo me voy a dedicar a cantar y el regional mexicano. Sí, así es, Rosa, ¿no? Pues te platico, Rosita, ¿no? Realmente, atrás de mí no hay una descendencia musical. Ahora sí que soy el primero que me revelo ante de la familia, pero sin duda el apoyo que tengo por parte de mi familia es un pilar muy importante que hoy en día tengo y realmente fue muy bueno. Y pues bueno, realmente el amor por la música viene desde muy pequeño, gracias también a mis padres, ¿no? Que me inculcan ese amor por la música mexicana sobre todo. Y pues bueno, fue conforme fui creciendo, realmente ese amor se volvió propio y se volvió personal sobre todo. Y fue lo que me llevó, ¿no? Encaminar a a decidir, ¿no? Que realmente el regional mexicano es donde yo quiero dejar huella y sobre todo dejar ese granito de arena, ¿no? Para que realmente este género que es tan hermoso y que yo admiro y respeto sobre todo, pues no se apague, ¿no? Ustedes más que nadie saben que hoy en el mundo de la música, con la aparición de nuevos sonidos, nuevos géneros musicales, pues bueno, hay un sinfín de gustos. Y quiero llevar ese mensaje, ¿no? Más que nada a mi generación y a las generaciones que vienen de abajo, ¿no? Que se sientan orgullosos de esta música y que sean parte también de este tipo de historias. Sin duda, carnal, tienes todo el camino por delante para ser un exitoso en la música regional mexicana. Pero antes, platícanos el tema Juro que hoy. A ver, platícanos. Juro que hoy, ¿qué? A ver, como si fuera un hashtag. O sea, juro que hoy, ¿qué? ¿Qué? Juro que hoy empieza una nueva etapa del regional mexicano. Juro que hoy, ¿qué? Juro que hoy, híjole, me voy a aprender esta rola que se ve que está buenísima, Rosa Concha. Ay, claro, juro que hoy me sumo a los cientos de miles de millones de espectadores que ya tienes en pues ahora es que en las diferentes plataformas digitales, Misael. Platícanos de la rola, Misael. Así es, juro que hoy es una composición de dos compositores que tengo la oportunidad de conocer y agradezco, de la Ciudad de México. Pero sin duda es una canción, les platico, mis amigos, que realmente era una canción enfocada y entablada para otro tipo de género que era el pop. Pero realmente gracias a mi equipo de trabajo, la creatividad que se logró dentro del equipo, logramos esa transición de llevar esta canción que estaba maquetada para otro estilo, pues llevarla a regional mexicano, ¿no? Y obviamente con la fusión de nuevos sonidos, dejando también la parte tradicional y clásica, ¿no? Que del mariachi, que es en la versión en la que está Juro que hoy. Y dejar ese sello, ¿no? Al final del día, dejar ese sello que Misael Espinosa trae y ofrece a las personas. Pero sobre todo es una canción que trae mucho detrás. Realmente, bueno, ahí en el video oficial también plasmamos una historia, ¿no? De una pareja que vive ciertos momentos que desgraciadamente pasan, ¿no? Pero realmente lo que te invita, juro que hoy, es a creer en ti mismo. Juro que hoy trae una letra en donde te invita a dar ese paso que a lo mejor es difícil para algunas personas, y me incluyo, ¿no? Pero realmente es el creer en ti mismo y en buscar lo mejor para ti. Si estás en una situación laboral, personal o de relación donde tú estás dando la mejor versión de ti y no recibes lo mismo de esa persona, pues te invita a eso, juro que hoy, ¿no? A tomar la decisión, a salirte de ahí y buscar lo mejor para ti. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Habla, chamaco! ¡Para que aprendas, conejo! No, mira, a los 20 años, Misael no solamente canta con mucho sentimiento, sino mira qué bonito habla el chamaco. Tienes bonitos sentimientos. A ver, cántanos, que nos cante, Rosa Concha. Que nos
Cántanos, mira, juro que hoy, que carnal, que nos cante. Una dama, cántame, por favor. Haz de cuenta que estoy en un balcón, semidesnuda, mascarilla de aguacate, pezoneras. No, guácala, que cante, no que tenga pesadillas, Rosa Concha. Algo de mi balcón y tú estás con unas rosas o con unos empazúchiles y me estás cantando. Cántame, Misael, por favor. Sí, con mucho cariño para aquí, mi queridísima Rosita, ¿verdad? Te juro ahora mismo a mi corazón que nunca vuelves a humillarnos, se acabó. Tiene 20 años, tiene una carrera por delante. Y bueno, pues la verdad es que pues aquí te damos la patadita de la suerte y te decimos que la mejor 97.7 es tu casa. Hoy, mañana y siempre, como decía Walter Mercado, mi rey, ¿eh? Muchas gracias, ¿no? Y muy agradecido con ustedes, con la casa, con la nueva familia. Creo que me llevo a dos grandes personalidades en mi familia, que son ustedes, y les agradezco el espacio. Y a lo mejor, realmente gracias por, bueno, estamos ya sonando ahí y realmente para mí es muy emocionante y llenando de orgullo que nos abran las puertas nuevos talentos y llevar esta propuesta y sobre todo llenar de orgullo a todas las familias mexicanas. Oye, y dijo el Huachinango, échanos tus redes. ¡Ah! ¡Qué mamona! Ah, claro que sí, ¿no? Pues invitarlos, ¿no? Que se unan a mi familia, como yo les llamo a todos mis seguidores, mi raza, mi familia, que sean parte de mi historia sobre todo y que vayan siguiendo el crecimiento, ¿no? Que vaya a ir llevando a Misael Espinosa poco a poco. Y los invito a que formen parte. En Instagram me pueden encontrar como Misael-est. En la página oficial de Facebook estamos como Misael Espinosa. En Twitter estamos como @espimisa. Entonces, a invitarlos, ¿no? Y también invitarlos a que sigan disfrutando del video oficial que ya también está disponible en nuestro canal oficial de Bebo, Misael Espinosa Bebo, para que realmente se adentren a esta historia que plasmamos atrás de Juro que Hoy. Misael, te mandamos un abrazo, carnal. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídate mucho. Amor. De aquí para el Real, con éxito. Agradecido contigo, Conejo. Agradecido contigo, Rosita. Un besote tronado hasta allá donde estén. Muchas gracias. Órale, bye, Misael, cuídate. Espinosa, aquí en la mejor. 97.7, aquí nomás.